¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando el panorama de lo que se viene a lo largo de los próximos 7 días, como hacemos habitualmente los días viernes. Pero esta vez con un mapa que vale la pena mostrar, porque es un mapa que está mostrando lindos acumulados de lluvia para gran parte del territorio nacional, especialmente la zona central, que bueno, puede llegar a recibir acumulados realmente significativos. Este es el acumulado esperado a lo largo de los 7 días. Vamos a tener lo más importante domingo y lunes, en la parte sur del área pampeana el sábado, y después va a haber algún refuerzo entre miércoles y jueves. Eso después lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir ajustando, pero primero tiene que ocurrir lo del fin de semana y eso es realmente muy importante. Si vamos viendo zona por zona, en la parte sur no tenemos demasiado para destacar, es una zona que va a tener muy poquitas lluvias, el norte de Chubut, algo, pero después el resto sí, el resto Río Negro, Neuquén y toda la zona pampeana, toda la región cuyana y toda la franja norte va a estar recibiendo lluvias. Sin lugar a dudas, lo más destacado se concentra sobre centro de Santa Fe, centro de Entre Ríos y noreste de la provincia de Córdoba. Una cuestión importante a destacar, uno ve el mapa este y bueno, parece que está todo 10 puntos, pero tengan en cuenta que son lluvias generalizadas. A diferencia de lo que hemos tenido hasta ahora, que son solo lluvias puntuales las que se vienen dando, estos son lluvias generalizadas, lo cual también implica variabilidad. Va a haber zonas que pueden llegar a tener hasta 100, 120 milímetros, incluso en algunos puntos más de esos 20, 120 milímetros. Pero las lluvias van a estar abarcando también otras regiones, como por ejemplo, para poner un ejemplo, el norte de Buenos Aires quizás no va a llegar a ese volumen, va a quedar en el orden de los 20, 30 milímetros, pero a lo que me refiero es que son lluvias que van a ser abarcativas, que van a estar involucrando una importante porción del territorio nacional. No fenómenos puntuales como hemos tenido a lo largo de todo este último tiempo, que siempre eran focos bien, bien puntuales. Estas son lluvias generalizadas. Va a haber diferencias, obviamente, en los acumulados, pero bueno, de todas maneras, es importante empezar a tener lluvias más frecuentes y más generalizadas. Después la parte norte es la única que queda un poquito más relegada en esta situación en particular. Fíjense que Chaco, norte de Santiago del Estero, Formosa, los acumulados no son demasiado significativos, por lo menos durante estos próximos 7 días, pero sí la zona central del país. Le muestro brevemente los mapas de mínima y de máxima. Yo creo que la mayoría tiene que estar atentos al mapa de lluvias, pero bueno, también vamos a mostrar mínimas y máximas. Mínimas, fundamentalmente para avisar que no va a haber heladas a lo largo de los próximos 7 días en todo el centro y norte argentino. La única zona que puede llegar a tener heladas es la parte sur, Tierra del Fuego, Santa Cruz, algo en Chubut y nada más. Después el resto, valores de 10, 12, 14 grados para la zona central y en la parte norte entre 14, 16, 18 grados, siempre tomando el valor más bajo previsto a lo largo de los próximos 7 días, con lo cual no hay riesgo de heladas. Y con respecto a las máximas, bueno, temperatura ya casi de verano, les diría. En la parte sur, 18, 20, 22 grados. Noreste de Chubut, hasta 24 grados. Franja Central, 26, 28, 30 grados. Córdoba, Santa Fe, San Luis, con valores de 32, 33 grados. Y en la parte norte, entre 36 y 38 grados. Incluso zonas con temperaturas de hasta 40 grados. En zonas como, por ejemplo, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que van a tener temperaturas realmente muy, pero muy elevadas a lo largo de toda esta semana. Con este panorama me despido, nos reencontramos en un ratito a partir de las 21 horas para seguir ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural. También les dejo el correo electrónico clima@elrural.com. Hasta la próxima.